La vacuna salva vidas. Es el mensaje que el presidente Juan Orlando Hernández envía a todos los hondureños que se resisten a asistir a los diferentes centros de vacunación contra la COVID-19. Actualmente se lleva a cabo la 7ª Jornada Nacional de Inmunización. La vacuna salva vidas. Está claro que la gran mayoría de las personas que siguen muriéndose en el país y en el mundo son las que no se han vacunado. Como sucedió, por ejemplo, lastimosamente, el fin de semana con una enfermera. ¿Se acuerdan cómo se nos morían nuestros médicos y enfermeras en los primeros meses del año? Esas muertes se han reducido casi a cero gracias a que el personal de salud se vacunó primero. El mandatario resalta el sacrificio que está haciendo el personal médico y que tiene que ser recompensado por una sociedad disciplinada, cumpliendo las medidas de bioseguridad. A cambio de ese sacrificio, lo que debemos hacer, el resto de la población, es seguir cuidándonos y ponernos la primera o segunda dosis cuando nos toque. El gobernante señala que hasta la fecha se han superado los 5.5 millones de hondureños que han recibido por lo menos la primera dosis de los diferentes fármacos que han llegado al país. Ya superamos la marca de los 5.5 millones de hondureños con una o dos dosis. ¿Se acuerdan? Nuestra meta inicial era cubrir 5.4 millones cuando la vacuna se decía era solo para mayores de 18 años. El presidente Hernández también mira con optimismo que pronto estará lista la vacuna que inmunice a los niños en edades de 5 a 12 años. Pero como ahora también vacunamos a mujeres embarazadas y niños de entre 12 y 17 años, aunque la comunidad científica está a punto de aprobar la vacuna para niños de entre 5 y 12 años, que obligará a un replanteamiento también de esta meta, estamos listos para cumplir esa tarea también cuando se nos autorice.